El pleno del Ayuntamiento de Puerto Real dejó el primer episodio de enfrentamiento entre PSOE y Andalucía por sí. Los cuatro concejales andalucistas, con Manuel Izco a la cabeza, abandonaron el centro cultural de la iglesia de San José con malestar después de que Elena Maya no hubiera dejado tomar la palabra al mismo en una cuestión de orden y tras comunicar que se retiraba el punto del orden del día en que hacía referencia a la subida del IBI urbano en nuestra localidad en un 20%. Posteriormente, los andalucistas afirmaron en una nota de prensa que lo único que pretendían era agradecer a la alcaldesa que rectificaran su decisión. El pleno, con muchos puntos en el orden del día, sirvió para hacer presión a una vuelta al cole segura por parte de los partidos políticos en una moción a la que solo se abstuvo Ciudadanos. La primera sesión presencial, tras declararse la pandemia por la COVID-19, sirvió además para ver un nuevo retraso por parte de la EDUSI en Puerto Real por motivos administrativos. La CGT y la Coordinadora de Trabajadores del Metal en la Bahía de Cádiz han protagonizado este viernes una jornada de huelga en toda la bahía. Un paro secundado en la manifestación por unas 200 personas que se trasladaron desde las instalaciones de Navantia en Puerto Real hasta la Plaza de Jesús. Allí, tras los discursos por parte de los distintos colectivos y sindicatos, los representantes de la coordinadora fueron recibidos por la alcaldesa de la ciudad, Elena Maya, en el consistorio, donde mantuvieron una reunión entre las partes, como ya anunció la regidora de la villa. La alcaldesa Elena Maya ha sido invitada en el día de este viernes a la reapertura del Mercadona en Marina de la Bahía. La visita le ha permitido conocer unas instalaciones renovadas tras la reforma integral para adaptarlo al nuevo modelo de tienda eficiente de la compañía. Esta actuación ha supuesto una inversión de 3,1 millones de euros y la participación de 47 proveedores que han dado empleo a más de 100 personas durante la fase de reforma. Correos ha emitido un comunicado oficial donde asegura que los clientes y vecinos de Puerto Real no esperan más de 15 minutos en sus oficinas de la Plaza Blas Infante. Asimismo, considera que se cumplen estrictos protocolos de seguridad para garantizar la salud de los empleados y clientes. Por su parte, el concejal de Cultura y Fiestas Alfredo Fernández en el Ayuntamiento de Puerto Real ha comunicado que emitirá una carta al defensor del pueblo andaluz tras conocer la respuesta de Correos. Está cuestionando la opinión de muchos ciudadanos y ciudadanas que se acercan a la oficina municipal de Correo y que pues está comprobando cómo lo que dice Correo, que la espera no supera los 15 minutos, pues no es ni de lejos la realidad. Nos parece lamentable que no se haga autocrítica por parte de un servicio público del Ministerio del Gobierno de España de lo que está ocurriendo, en este caso en Puerto Real, que es mi pueblo y es que es donde existe ahora mismo el problema, igual que en multitud de oficinas, y la verdad es que lamentamos que ni siquiera se quieran sentar con nosotros para llegar a un acuerdo en el caso de que tengan que ampliar sus instalaciones y que podamos proponer al ayuntamiento que puedan coger las oficinas cercanas que tienen allí mismo. Las playas de Puerto Real, tanto el río San Pedro como la Cachucha, permanecerán cerradas en horario de 9:30 de la noche a 7 de la mañana, siguiendo el ayuntamiento con las directrices marcadas al respecto en la orden de la Junta de Andalucía de 1 de septiembre de 2020, por la que se modifica la orden de 19 de junio de 2020. La previsión meteorológica prevista para este fin de semana es de cielos despejados durante las jornadas de sábado y domingo, con temperaturas al alza en la jornada de mañana y que disminuirán levemente el domingo para mantenerse en la jornada del lunes. Los vientos de levante se mantendrán todo el fin de semana, amainando en la jornada del lunes a final de la tarde. Las temperaturas en todo el fin de semana oscilarán entre los 32 grados de máxima y los 21 de mínima.